universoseinseya.com. Y comenzamos otro programa en directo aquí en el canal de YouTube de Universo Seinseya, en este caso en un día un poco atípico, un martes. Solemos estar en directo aquí en el canal, sobre todo los miércoles y por ahí últimamente los jueves, con los resúmenes del Next Dimension, que esténse atentos que todavía no hemos terminado, recién iniciamos con los tres primeros tomos de los resúmenes que estamos haciendo con Salva y con los chicos aquí en el canal. Pero hoy nos reunimos esta noche por un tema, una noticia que surgió anoche,
que ya desde la mañana de ayer estábamos sospechando que algo estaba pasando, porque en privado entre nosotros estábamos hablando que la página había sido directamente dado de baja. Habíamos estado hablando incluso lo raro que había sido toda la situación, incluso habían borrado el mensaje del evento en la web de Kurumada Pro, aquel mensaje confirmando el día, la fecha que había puesto Iso Ukada, que es el asistente de Masami Kurumada. Ya todo venía oliendo un poco extraño, ¿no? Porque uno decía, ¿qué está pasando aquí? Y con el pasar de las horas se termina confirmando la web de Kurumada Pro la cancelación del evento. Y es importante remarcar esta palabra porque he visto en las redes que no, pero esto no está cancelado porque en el mensaje dice, miren, en el título del propio mensaje habla de cancelación. Ahora bien, ¿esto significa una cancelación directa y que no va a haber nunca más un evento? Bueno, eso ya es un poco más complejo de saber porque, como bien dice el mensaje, fueron muchos factores lo que llevaron a que esto sucediera, pero dice que tal vez al futuro se pueda hacer de nuevo este evento en otro momento y bajo otras circunstancias. Veremos qué es lo que termina sucediendo con un evento que iba a marcar un antes y un después también para nuestra franquicia, ¿no? Porque el autor, el creador de Saint Seiya iba a celebrar sus 50 años de carrera, iba a viajar mucha gente de distintos países del mundo. Una pena, la verdad, una pena. De eso vamos a estar hablando esta noche un poquito, la información, vamos a repasar un poquito lo que sucedió cuando Kurumada festejó aquellos 40 años de carrera, ya hace 10 años atrás. Increíble, ¿no? Recordar que cuando Kurumada festejó los 40 años, estábamos hablando de Legend of Sanctuary, que estaba por estrenarse en las salas de cine, que fue el proyecto que fue promocionado como el proyecto por los 40 años de carrera de Masami Kurumada. Pero bueno, ya no vamos a estar metiendo en todo eso. Antes de saludar a la gente que nos estuvo esperando en el chat, voy a estar presentando a la gente que va a estar conmigo esta noche. Tal vez más tarde se nos sumen algunos otros compañeros, porque el horario por ahí quedó un poco incómodo para algunos y un poco tarde para otros. Pero bueno, voy a empezar por mi compañero y hermano Pollux. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo muy bien, Asgard. Muchísimas gracias por la presentación. Yo también estoy muy contento de escucharte, de estarme reuniendo aquí contigo y además con los demás chicos que van a estar junto con nosotros en este programa, que como bien dices, es como extraordinarios corren los tiempos y extraordinarias son las noticias de lo que está ocurriendo alrededor, pues, de todo este 50 aniversario de Masami Kurumada, ese misterio que está envolviendo todo este secretismo que está alrededor de todas estas decisiones, que hace que de pronto nuestra mente vuele a lugares un poco oscuros, en otras ocasiones intentando buscar otras explicaciones. Qué bueno que está todo el mundo aquí con nosotros en este momento, para quienes estén en el directo y para quienes vayan a estar después en diferido. Qué bueno que están aquí reunidos con nosotros. Les invitamos a que junto con nosotros pensemos cuáles pueden ser estas causas. Vamos a ver si podemos intentar tranquilizar a la gente al respecto de sus preocupaciones. Y bueno, pues nada más pedirles siempre, por favor, que pues nos den un like, que nos compartan los contenidos, que nos hagan llegar a más personas, que nos ayuden a llegar a más personas a través de YouTube y todas las demás plataformas, porque queremos conocer a gente tan fantástica como ustedes. Y bueno, sin más, pues que vengan los otros compañeros, Asgard. Vamos a presentar acá a nuestro compañero Mati de Midcloud Spirit. ¿Cómo va, Mati? ¿Todo bien? Hola, muchachos, ¿qué tal? Sí, todo bien, salvo, bueno, ya lo evidente de la triste noticia que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa, pero feliz al mismo tiempo porque se pueden compaginar ciertas cosas que uno puede planear, a lo mejor lo vamos a ir conversando. Primero que todo, también saludar a los chicos que nos están acompañando en el chat, muchas gracias y un saludo a los que se van a ir sumando. Vamos a seguir con otro señor que, bueno, sabemos que él está en otro huso horario, no es el huso horario de España. Es un intermedio entre España, está medio camino entre España y en América Latina, pero él ya está en horarios bien, bien nocturnos para un martes. Estamos hablando de un martes, recuerda que ni siquiera es un viernes. Así que hablamos de Juan. ¿Cómo va, Juan Cáncer Sainz? ¿Cómo va? Pues hola, Asgard. Hola, compañeros. Contento y sorprendido, pues estaba subiendo, conectando al YouTube para subir un vídeo y os veo y digo, pues tengo que sumarme porque la verdad que el tema yo creo que merece la pena. Así que aquí estamos haciendo un esfuerzo, como dices, porque para mí no es la mejor hora. Son ahora mismo las 12:25 y hoy no ando tampoco con la garganta a tope, pero bueno, lo justo yo creo que para estar pasando un buen rato con todos vosotros. Así que un saludo para todos los compañeros y para todos los que estáis en el chat.
pues eso, acompañándonos en este ratito con un tema tan interesante. Te ves fresquito, Juan. ¿Sí? ¿Eh? Te ves fresquecito, no te ves como que estuvieras desvelándote. Pues me estaba quedando dormido hace un rato, mientras preparaba el cartel para el vídeo y todo, me estaba quedando dormido. Pero sí, estoy duchado, cenadito y ya preparado para casi irme a dormir, pero digo, bueno, merece la pena siempre desvelarse por Universo Sensei. Bueno, y si hablamos de Kurumada, ¿quién tiene que estar aquí? César. César. ¡Epa! Hola, muchachos. Llegaste. Llegó el safe. Llegó el papi. Bueno, si vamos a hablar de Kurumada, sí o sí tenía que estar César. Así que bueno, ya estamos aquí todos. Así que vamos a, si te parece, Polo, antes de arrancar con el tema en sí y empezar a hablar un poquito de lo que fue la info y todo lo que pasó. Uh-huh. Vamos a saludar a la gente en el chat. Creo que tenemos para arrancar ya, dándole su espacio, el primer superchat de la noche. Sí, es gracias a Cloud0001. Saludos hasta Veracruz. Cloud, ¿cómo estás? Saludos, amigos. ¿Cabe posibilidad que hagan algo diferente e igual que haya celebración o no? Aparte, ya estamos sobre los días de salida de los capítulos finales. Me imagino que te referirás a Next Dimension, pero acuérdate que también de ahí viene los capítulos finales de la batalla por el santuario con el, pues ahora sí que con la animación CGI, así que puede ser cualquiera de esos. Muchas gracias, Cloud. Y bueno, comenzamos a saludar a la gente. Aquí está Jules Kenobi desde Mendoza, Argentina, Club Saint Seiya, Bolivia. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Emil de Piscis también nos está saludando. Dice, esto es una pena. Rodrigo Carrillo, creo que se canceló por un brote de virus que hay en Japón. Ya vamos a estar hablando de eso. Emanuel Seropián desde Uruguay. Saludos, Emanuel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Chiro Taku Killer Gamer.exe. Dudo demasiado que sea por temas de salud, dice. Vamos a ver, Elizabeth Rosales, muy buenas a todos, gracias Elizabeth, muy buenas también para ti. Y bueno, ahí está nuestro poderoso moderador Juanjo desde Argentina, a quien le mandamos saludos y un agradecimiento por estar aquí con nosotros. Maisa Paisolini también está aquí con nosotros y Fran Bellagamba también desde Argentina nos está saludando. Cris H nos saluda, David XW007 desde Lagos de Moreno, Jalisco, gracias por estar aquí. David y, bueno, Simpocheses, ya sabes, Simpocheses, vamos a ver quién más encontramos por aquí saludándonos. El host cancelado, ¿por qué lo cancelaron? Pues no sé, vamos a ver, hay múltiples razones, es lo que sabemos. Danny Box nos manda saludos. Hola Santos, hola Dani, ¿cómo estás? Vamos a ver, Juanchi Crisuk, hola chat, y recuerden dejar su like, muchas gracias y háganle caso a Juanchi Crisuk, que sí sabe. Rick Wan, por favor, que mi curo esté bien. Sí. Polo, mira de quién tenemos mensaje por aquí. A ver. Para que sepamos. Estoy bien, chicos. Les pido que no se preocupen por mí. Gracias, Sensei. Gracias. Muy bien. Juan Chiquirizuk, me gustó el anterior resumen del Next Dimension. Ah, qué bueno, qué bueno. Pues van a seguir viniendo, así que permanece atento de los. Bueno, del canal de Universo Saint Seiya y de todas nuestras plataformas, por supuesto. Desde Chile, RGC 1988, Ángelo de Luz también nos está saludando, muchísimas gracias. Pato Capitalista, por aquí anda el Pato Capitalista, pero no veo el Pato Soviético, así que ya tenemos a un pato aquí. Said Antón, muy buenas tardes a todos, espero que todos hayan tenido un buen día. Ojalá que tú también lo hayas tenido y muchas gracias por tus deseos. Vamos a ver quién más está aquí. Federico Cardoso desde Argentina. Gracias por estar aquí. Gerardo Valdés dice que este es un día muy triste, que les tenemos que subir los ánimos. Claro que sí, vamos a intentar hacerlo todos juntos aquí. Carlos Remy dice, me da miedo que le haya pasado algo al maestro. No, no hay que tener miedo. Vamos a seguir. Pablo Franco, ¿podrías confirmarnos que está bien? Bueno, hay mucha preocupación por la salud del maestro Kurumada. H. Ícaro también está aquí con nosotros. Dice, es incómodo todo el secretismo. Estamos de acuerdo. Fer Silguero también nos está saludando. Ya vamos a entrar en ese tema. Abraham García, gracias por estar aquí con nosotros. Abraham García Carvajal. Y vamos a ver, Liz Soto también se está reuniendo aquí con nosotros. Caja de Cristal, tenemos bastante gente. Sócrates pregunta, ¿Juan es de Canarias? Es. Así es, canario.
Muy bien. José Raimundo Mauricio García también nos está saludando, me imagino que desde México. Vamos a ver, bueno, y ahí está el mensaje del maestro Curumada. Gracias, maestro, por estar aquí. Déjenos un superchat, usted sí puede. Gabriel Morán, buen día. Espero que no se trate de un tema delicado como de salud de Curumada. Los escucho en podcast. Muchas gracias, Gabriel. Luis Mejía, Jordán Durán también está aquí con nosotros. ¿Quién más? ¿Quién más? Fernando M. Wow, mucha gente que está muy interesada en todo esto. Y Alan Sarabia también está con nosotros, y desde Bogotá, Diego Nieves y también Sandro Gualbas, y ya estamos al corriente, son todos los que pude ver. Bueno, para ir poniéndonos un poquito en tema, como sabrán todo, como comentaba al inicio del programa, arrancó ayer por la mañana, a las primeras horas, fue cuando se empezaron a mover las redes, porque hubo gente que se dio cuenta, al querer entrar a la web del maestro, de los 50 años de carrera, ¿no? Para celebrar los 50 años de carrera del sensei, la web estaba caída. Y empezaron las sospechas, porque se empezaron a hablar muchas cosas. Era raro, porque, por ejemplo, la gente de Cap Zodiaco comentó en las redes que era muy raro la forma en la que había sido eliminada la página, porque el mensaje típico cuando se elimina una página web de un servidor es el 404. Sin embargo, acá aparecía el 410, que tiene otro significado dentro del mundo de lo que es la internet y las páginas web y demás, dentro de los servidores, que es más bien una eliminación por completa del servidor, que no va a haber, la web no va a volver a estar online, digamos. O sea, se eliminó por completo. A su vez, en la página web de Curumada Pro, el mensaje que había hizo Ukada, que es el asistente de Masami Curumada, confirmando la fecha y el evento, había sido borrado también. Y ahí se dispararon todas las alarmas. Yo quiero empezar por aquí antes de meternos ya después en la parte de la confirmación y demás. Cuando esas horas que empezaron a ver este tipo de información, yo quiero escucharlos a todos, ¿qué fue lo primero que se les vino a la mente? ¿Qué fue lo primero que pensaron cuando empezaron a salir todo este tipo de información? A ver, vamos a empezar por Pollux. Bueno, pues lo primero que a mí me pasó, obviamente tuve que ir a confirmar lo que se estaba diciendo, revisar si esos mensajes estaban en lo correcto, que no fuera, por ejemplo, quizá algún bloqueo local en alguna otra, pues en algún otro país o algo así por el estilo. Y bueno, pues claramente cuando comencé a ver que esto estaba sucediendo, lo primero que yo pensé es que pudiera haber sido algún problema rutinario, digamos, de alguna manera de mantenimiento del servidor, o que quizá estuvieran haciendo alguna actualización dentro de la página. Entonces, en un principio no estaba yo tan asustado, o bueno, no asustado, porque eso nunca me asusté, pero digamos que no estaba tan alarmado, digamos, así como, pero conforme fueron pasando las horas, bueno, pues ya me empecé a dar cuenta de que esto podía tener pinta de ser un poquito más grave de lo que pudiera ser, y por supuesto, bueno, con el mensaje también que nos compartió, pues, Cap Zodiaco de Brasil, pues justamente eso sí me dio a entender que efectivamente algo, pues esto no era un, digamos, no es que se hubiera desaparecido temporalmente esa página presencial, sino que estábamos hablando de algo mucho más fuerte, que aún así parte de mi mente no descartaba que pudiera ser alguna corrección o algo así por el estilo. A ver qué piensa César también, que andaba por esas horas a las mañanas también. Bueno, evidentemente al principio pensé que simplemente era una actualización porque ya había pasado que se había quitado la página para actualizar el tema de las portadas, ¿verdad? Pero luego al darnos cuenta ya de que el mensaje de Isobocada anunciando el evento había sido borrado, eso no tenía sentido porque ese mensaje fue en enero. Entonces que borre un post antiguo, entre comillas antiguo, ¿no? No tenía sentido y ya uno sospechaba que, bueno, en el mejor de los casos podría haber sido un cambio de local, ¿no? Un cambio de fecha quizá. Pero ya llegó el mensaje hizo cada cancelación y ha sido un tremendo bajón, como lo comenté también en mi canal. Ya no solo porque uno quería ir, sino porque, pucha, uno quiere que Curumada pueda celebrar su 50 aniversario, ¿no? En mi video también lo comenté, o sea, el 50 aniversario es la fecha máxima de celebración. A pesar de, después puede venir 60 años quizá, ¿no? Pero el 50 es el número redondito, el que las bodas de oro le llaman, creo, ¿verdad? El matrimonio, ¿no? Evidentemente a 100 años no va a llegar, entonces el 50 es el número así dorado, bacán para celebrarlo, ¿no? Es espectacular eso, llegar a esa marca, y pues no sé, es un bajón por eso, porque pensábamos ir también, y vamos, esperemos nada que
Kurumada pueda celebrarlo de alguna forma. Él dijo que había bastantes cosas para la celebración. Vamos a ver si tiene otros proyectos, ¿no? Ya, lo del el anime, ¿no? Que sería genial celebrarlo también de esa forma, pero su evento, pues, todavía queda bastantes meses en el año, así que yo creo que quizás se puede reprogramar para otro lado. Pero es que también hay que tener en cuenta que no sabemos por qué se ha cancelado. Podemos hacer teorías y todo, pero no sabemos. Entonces, quizá eso de reprogramarlo para otra fecha no va a ser posible, dependiendo de qué circunstancia ocurrió para que se cancelaran. A ver, Juan. Pues muy parecido a los compañeros. O sea, primero no le presté mucho caso porque efectivamente puntualmente la página había estado deshabilitada. De hecho, la dirección del museo virtual se había cambiado y la verdad que tampoco le presté mucha atención. Dije, bueno, pues será alguna cuestión técnica, ¿no? Pero ya empecé a ver muchos mensajes por las redes. Empecé a ver al amigo Polus ya encendido y a otros más, a César y demás. Digo, aquí me da que se está caldeando algo. Y nada, entonces accedí a los enlaces, miré el texto, lo puse primero en la traducción de Google, que fue un poco curiosa. Después lo pasé por una de las inteligencias artificiales y ya me dio una traducción bastante más interesante, y entonces ya dije, digo, esto suena feo, porque no es que hemos aplazado, porque si usan el término aplazar todavía tengo una cierta esperanza, pero es que utilizó el término cancelar, y luego el hecho de desintegrar, porque fue literalmente desintegrar toda la plataforma web que habían puesto para este evento, pues eso sinceramente ya sí me hizo sospechar de que no era una cuestión leve, ¿no? Y luego leyendo, pues evidentemente nombraba una cosa que yo creo que es interesante, que es varios motivos. O sea, no es por un motivo en sí, no es porque a lo mejor el local estaba ocupado o algo así, sino tiene que ser porque sean muchas cosas, ¿no? Imagino que sean varios aspectos que se hayan ido sumando para hacer, digamos que, dar marcha atrás un proyecto de un evento, una fecha tan señalada, porque ahí lo estaba comentando César, no es un décimo aniversario, no es un 35 años dibujando, no, es 50 años y no es una fecha, digamos que para pasar por lo alto, ¿no? Entonces yo creo sinceramente, cuando medité todo el mensaje y toda la información, ahí sí dije, digo, ups, aquí tuvo que haber pasado algo gordo, ¿no? Y si te quedas preocupado en el sentido de qué pudo ser para parar un evento así. Pero claro, lo peor de todo es eso, de que no, tampoco es que te den mucha información, ¿no? Todo lo que te han dado, pues, son nada más que dudas, por así decirlo. ¿Mati? Sí, prácticamente lo mismo. Yo ayer, bueno, por asuntos laborales, estuve en terreno casi todo el día, y fuera de mi hogar, y cuando llegué en la noche prácticamente ya ingresé a internet y vi las confirmaciones, ya como se cancela, fue lo primero que leí. No alcancé, como ustedes, quizás ver cómo se caía la página, así como de poco a poco se iban desmoronando. No, me enterré ya con la confirmación. Entonces, claro, uno lee el blog de Kurumada y es como que se cancela por varios motivos, y uno al tiro piensa, chuta, está bien Kurumada, y sigue leyendo, y Okada dice, no, el maestro está triste. Ya con eso ya uno como que siente alivio de que al menos el sensei no está aparentemente dedicado a salud, pero independiente de su salud, el evento teóricamente se debería llevar a cabo igual, como pasó con otros autores que han muerto y se hacen póstumos por el mismo año. A pesar de todo, todo el planning sigue corriendo, porque hay compromisos, hay contratos, y al mismo tiempo, al hablar de contratos, aquí se anunció el evento que iba a haber varios, dentro de la misma conmemoración iban a haber varios pseudo-eventos o motivos, llámese venta de ítems, que todavía no estaba revelado nada. Entonces ahí me empezó a llamar la atención de que, por ejemplo, se dice que iba a haber figuras exclusivas, qué sé yo, y de momento no haya anunciado nada a prácticamente 3 meses. Si hablamos de Bandai específicamente, él nos acostumbra con 4 meses, quizás figuras de exclusivas, 6 meses de preventa, figuras especiales. Entonces está como muy contra el tiempo, a lo mejor, de parte de Bandai, de parte de Akita, quizás, la producción de algún, como veníamos diciendo hace algún tiempo, algún árbol quizá, y me llama como a viajar al tiempo en el aniversario 40, que siento que ese aniversario está un poco más robusto. Uh-huh.
para esta época, o sea, diciendo ya abril de 2014, había muchas más cosas, teníamos más información. Entonces siento que está como muy, no sé si la palabra sea como improvisado este aniversario, pero quizás estaban reservando mucha información porque quizás no estaba todo el 100% claro de cómo hacer las cosas. Entonces ahí me llama eso la atención, de que quizás no estaban como en terreno firme. Entonces eso me llama quizás a pensar de que el evento lo quieren posponer y mientras no tengan la certeza decir cancelación. Esa es como mi percepción. Bueno, sí, ya no vamos a estar metiendo en el tema de lo que pudo haber pasado. Después de digamos, de la información que salió en la mañana y la confirmación, que es esta, que hizo Ucada este mensaje en la web, donde nos confirmaba claramente y habla de cancelación, la palabra aparece. Por eso yo veo que mucha gente quiere evitar esa palabra porque creen que esto no es una cancelación, y sí lo es, porque el propio Iso Ucada allí lo pone. También deja entrever que de momento no hay una fecha, porque cuando uno lee el mensaje completo, uno entiende de que no tienen definida una fecha para que tal vez en el futuro se pueda hacer este evento. Como bien dijo César, ¿puede ser en alguno de estos meses de este año? Y puede, pero también puede que no. Y ahí está el tema, porque uno no sabe las razones. Y ahora sí nos vamos a meter un poquito en lo que nosotros creemos que pudo haber pasado. Y después de hablar un poquito de eso, también vamos a hacer un poco de memoria, porque Pollux nos preparó aquí un poco cómo fue el trayecto del 40 aniversario, para compararlo con lo que está pasando ahora con los festejos del 50 aniversario de carrera de Masami Kurumada. A ver, empiezo y después voy dejando libre para que cada uno se pueda ir metiendo, ¿no? Vamos a hacerlo aquí un debate entre todos. Vamos a tratar de sacar ideas y ver qué es lo que nosotros suponemos mediante la poca información que hay y lo que uno pudo ver alrededor de todo lo que fue pasando cuando se anunció este evento. Lo primero que me viene a la mente a mí, como bien dijo Mati, y ahí es donde yo quería apuntar cuando llegáramos a esta parte del programa, cuando uno compara con el pasado, uno nota que primero, el proyecto animado más fuerte que había es la serie CGI, pero es la tercera temporada de una serie que ya viene en proceso. La película fue el año anterior, o sea que no es un proyecto de este año. Entonces, este año se notaba a nivel, digamos, de animación, que es una de las patas fuertes, o debería serlo, una de las patas fuertes de la franquicia, se la ve un poco desolada, digamos. Esa es la realidad. Tenemos la serie CGI cerrando un arco y lo demás no hay ninguna confirmación. Hay atisbos, hay informaciones que están por ahí atrás, que se habla de proyectos que van a venir a futuro, sí, todo eso está, pero confirmaciones por parte de Toei Animation, ninguna. Otra de las patas importantes para un evento tan grande como este, para los 50 años de carrera de Masami Kurumada, como bien dijo Mati, Bandai. Lo último grande de Bandai también fue el año pasado, que fueron las figuras de Odysseus y del manga de Rise of Poseidon, ¿no? Sí. Esos fueron los últimos dos grandes anuncios, si queremos lo podemos incluir al Seiya versión manga también, ¿no? Evidentemente, que fue muy importante. Pero este año, silencio por parte de Bandai. De momento. Si Akita quería hacer algún tipo de proyecto sacando al Next Dimension, que sabemos que el Next Dimension está este año, los últimos capítulos de la tanda final, que ya están terminadas hace meses, pero que va a salir este año. Pero si Akita Shoten quería hacer algo con Kurumada o para celebrar los 50 años de carrera de Masami Kurumada, tampoco es que haya hecho mucho movimiento más allá de los anuncios que sí hizo, por supuesto, hizo los anuncios en las revistas Champion Red sobre el evento. Pero no algo, algún ítem, algún, como bien decía Mati, algún artbook, lo que fuera, para celebrar los 50 años del maestro. Nada tampoco. Entonces, si lo comparamos con el pasado, me parece que ahí es donde a uno le empieza a hacer un poquito de ruido todo. Si a eso sumamos lo que después fuimos viendo sobre lo que ha pasado con esta nueva enfermedad que está pasando en Japón, con esta nueva bacteria y demás, que tampoco creo que ayude mucho la situación, pero es cierto que todavía faltaban varios meses para el evento, pero la situación puede ir agravándose y el gobierno japonés puede empezar a poner más cantidad de trabas. Esto es una realidad, cuando empiezan a pasar este tipo de cosas, cualquier gobierno de cualquier país, saquemos a Japón, se empieza a poner más difícil la situación para poder llevar adelante este tipo de eventos, porque lugares donde va a haber mucha cantidad de gentes, ante una situación de emergencia
sanitaria, se pone difícil la situación. Esa es una realidad. Entonces se suman muchos factores. Por eso la parte del mensaje que dice que son muchos los factores que llevaron a esta difícil decisión, uno puede ir sumando varias cosas. No sé qué les parece. A ver, quiero que se meta cualquiera, el que quiera opinar. ¿Qué les parece estas ideas? ¿Que les cierran o no les cierran? ¿Quieren agregar algo más? Sí, justo yo también estoy por más o menos en esa línea. O sea, a mí me parece que indudablemente hay una cantidad de factores que el propio mensaje lo relata. Hay más de una, pues digamos, más de una razón por la cual parece ser que este es el mejor momento, digamos, para detenerlo en un momento, o más bien que no es el mejor momento para llevar a cabo esta celebración. O sea, si bien una exposición de este tipo, que además había sido anunciada por parte de Kurumada Pro como pues única en la vida, no sería la primera vez que Kurumada hace una exhibición de arte, porque ya hace 10 años tuvo una, pero digamos que el alcance que iba a tener esta, la cantidad de material, el tamaño de la misma, iba a superar por mucho la de 40 aniversario. Entonces, parece ser que esto era un muy buen festejo, pero como bien dijo Mati, como lo está señalando tú también, Asgard, pues realmente no habían habido más anuncios al respecto, pues de alguna figura, el proyecto animado, pues realmente estamos hablando de una, pues de una producción, pues digamos que ya estaba en camino, que de alguna manera se está cruzando en este momento con este 50 aniversario, pero no parecía de, o sea, no parece realmente una cuestión muy celebratoria en un último caso, pues digamos al respecto, es más trabajo, por supuesto, es muy bueno que el trabajo del maestro Kurumada continúe vigente de alguna manera en alguna producción, pero no era parte de una celebración, o al menos no se manejó ni se ha manejado hasta el momento de esa manera. Hasta ahorita donde yo recuerdo, creo que se aparecía ya el logo, ustedes me corregirán si no, sí. Ya aparecía el logo de Kurumada Pro como tal en el tráiler, pero no aparecía el logotipo, por ejemplo, de aniversario, que sí podíamos verlo, por ejemplo, en la película CGI, el logo de 40 aniversario. Entonces, hay muchas cosas que, por supuesto, vienen a complicarse con una situación sanitaria que, pues, obviamente, el gobierno japonés, de alguna manera, puede que esté intentando controlar. No creo que sea, digamos, el tema primario para llegar a esta clase de cuestiones, pero digamos que quizás es algo que tienen en el escenario ahí como, bueno, tenemos este riesgo adicionalmente y, bueno, por supuesto, está el elefante en el cuarto, ¿verdad? Aquí que tenemos que hablar, que por supuesto es pensar que tampoco creo que sea esta la causa, pero que también ciertamente complica o enrarece el ambiente, que es la muerte del maestro Akira Toriyama, ¿no? O sea, que hay muchos factores que ocurrieron y no estoy diciendo que con esto sea, que por esto lo estén cancelando, estoy diciendo que son como muchas cosas al mismo tiempo que están sucediendo, que se tienen que tomar en cuenta quizá en algún momento, no necesariamente y seguramente que no, o sea, esto no es determinante, ¿no? O sea, de ninguna manera para que esto suceda, pero es un escenario complicado, por decirlo menos. Bueno, no sé si alguno de los muchachos quiere comentar algo más, si quiere agregar algo más. ¿Teorías? Sí, sí, las teorías que le vengan a la mente, si quieren agregar algo más de lo que estamos diciendo, o si ustedes perciben otra cosa, digamos, otra situación. Bueno, adicionando lo que dijo Apollux, o sea, yo sí creo que es posible, ¿no?, que haya sido también por el tema de la bacteria esta, que no es un virus, una de las razones, ¿no? Otra podría ser también, creo que lo comentó Mati, que quizá alguna de las cosas no se llegaron a cumplir, ya sea por parte de Bandai o cosas, o sea, puede ser que hayan habido cosas que salieron mal. De parte de Kurumada Pro, no creo, por el tema de que se supone que esta es una exposición, la primera gran exposición del trabajo pasado de Kurumada. O sea, no es que tenían que preparar algo, creo. Entonces, creo que de parte de ellos no podría ser. Me puedo equivocar, pero creo que no podría ser. También podría ser que para esa fecha se quería hacer el anuncio, por ejemplo, del anime del Next Dimension y Toei no tendría listo el tema. También podría ser. Hay varias cosas, ¿no? Entonces, sí, pero yo creo que del lado de Kurumada Pro es lo más difícil, ¿no? Que sea algo que ellos no pudieron cumplir, porque, como les digo, es una exposición del trabajo de toda la vida de Kurumada. No había que preparar algo. También es cierto, leía por ahí, no sé si fue Checo, ahora no encuentro el mensaje, hablaba también de que podía ser el lugar del evento que haya entrado en algún tipo de remodelación o cuestiones que no estaban previstas, o sea, de imprevisto, que hayan sucedido de imprevisto, que haya hecho que por fuerza mayor
se vieran obligados a cancelar el evento. Claro, en eso este, puede ser, pero no por, no por este cambio de por ejemplo, de que habían separado el sitio y al final se lo dieron a otro, no, eso no creo. Eso no, eso no, no, no. Hace tiempo. Lo digo no, porque hay mucha gente que estaba comentando esas cosas, o sea, han dicho cosas bastante extrañas, ¿no? Por ejemplo, eso de que Kurumada se nos había ido, tampoco tenía sentido porque, o sea, si Kurumada se hubiera ido, evidentemente lo mejor que podían hacer era hacer el evento, más bien, como homenaje. Para celebrar, ¿sí? Correcto. No tiene sentido que lo cancelen, por eso. Nada más comentar que quizá, por ejemplo, algunas de estas percepciones que pueda tener la gente al respecto sobre esto es porque realmente el sitio presencial de la, pues del sitio donde se iba a llevar a cabo esta exhibición, que es el Mori Art Center Gallery en Roppongi Hills, allá en Tokio, pues nunca tuvo, digamos, en lo que son las próximas exposiciones, justamente anunciado el evento de Kurumada. Quizá en algún momento las personas pudieron haber considerado eso, pueden ser también múltiples razones, que no se haya terminado de hacer el cierre del trato, qué sé yo. O sea, algo parece ser que, pues también, como se dice, del plato a la boca a veces se cae la sopa, y todo parece ser que, bueno, ya tenían cerca quizá, por ejemplo, ese acuerdo, y también pudo haber sido sencillamente, pues no se cerró al final de cuentas y se cayó. Es decir, puede ser cualquier cantidad de cuestiones. No parece ser que como tal la galería esté en alguna, pues digamos, en alguna remodelación, porque pues no hay ningún aviso en su sitio presencial, y de hecho tiene pues exposiciones programadas de aquí hasta prácticamente pasada la mitad del año, ¿no? O sea, casi el tercer trimestre del año. Entonces realmente no parece ser que así sea. Sí, a ver, eso de que no tuvieran todavía el contrato totalmente cerrado, sería un poco extraño que Kurumada Pro se arriesgara junto con la Champion Red, o sea, Kitayoten, a anunciar el evento si no tienen cerrado el lugar. Me parecería raro. Sí. Yo más bien creo que puede haber sido algo de imprevisto. Alguna remodelación que no tenían planteada en el lugar mismo y que se vieron obligados a hacerlo por una fuerza mayor, o digamos, por un daño, por algo estructural que hayan dicho, bueno, lo tenemos que hacer porque si no, acá corremos riesgos, ¿entendés? Entonces, algo así podría haber forzado a que lamentablemente ese arreglo que se tenía se tuviera que dar marcha atrás porque no iba a poder ser posible. Puede pasar. Pero como ellos ahí en el mismo mensaje hablan de varias razones, cuando hablan de varias razones, ya uno empieza a pensar, bueno, una podría ser esa, otra podría ser, como bien veníamos hablando, de que Bandai, Toy Animation, incluso la propia Kita, si tenía que hacer algún tipo de, digamos, de producto para celebrar este aniversario, estos 50 años de carrera de Masami Kurumada, no se haya llegado a hacer por distintas razones, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de reprogramación, por lo que fuera que haya pasado. Entonces todo esto puede forzar. Cuando pasa, ponele, cuando ellos hablan de varias razones, uno piensa, cuando pasa una cosa, uno puede decir, bueno, está bien, sigamos adelante, pero ya cuando pasan 3 o 4, uno ya se pone a pensar de, tal vez no es el momento. Sí, al ser varias razones, lo primero que uno llega a pensar, muy personalmente creo yo, Kurumada Pro no es que sea poco lo que tiene que aportar, pero es básicamente montar una exposición, sea la locación que sea. Entonces, por eso digo, quizás yo pienso que estas varias razones, como quieren llamarlo, lo más probable es que sean muy externas. Entonces, ¿quiénes son los partícipes externos? Y bien lo decíamos, o sea, Toei con un posible producto animado, y que al pensar que no hay nada cerca y querer tener la primicia, no está la certeza de anunciar nada, y cada vez le vas bajando el pelo, como se dice, al evento. Bandai, quizás sabemos que una línea de productos tiene que estar programada con casi un año de anticipación, por cualquier pormenor, licencia, etcétera. Estamos a 3 meses, pudo haber pasado algo. La locación a lo mejor creo que puede ser salvable, o sea, Si está efectivamente en remodelación, se pueden barajar otras opciones y seguir manteniendo o cambiar la fecha antes de decir cancelación. Podemos hablar de una, se pospone, se suspende, etc. Entonces creo que aquí son razones más de peso, de interlocutores con aún mayor peso que Kurumada para poder decir, cancela tu evento. Es que entonces, ahí es donde yo quería incidir. O Bandai, Toei o Shueisha. Un poco ahí quería incidir yo, o sea, en el hecho de que para que se cancele un evento tan importante tiene que ser algo muy, 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 muy inamovible. Algo que no puede ser simplemente que cambiamos un local, porque digo, locales seguro que se consiguen más, pero
tiene que ser algo suficientemente de peso para borrar del mapa al aniversario más importante que iba a tener Kurumada en su vida, porque no es cualquiera, sino es el 50 aniversario. Entonces está claro que tiene que ser cuestiones que yo quiero incidir en ese, varias cuestiones, porque no pienso que sea solo una, porque lo que estaba diciendo antes, una se puede salvar a lo mejor de una manera o de otra, pero tienen que ser sobre todo de peso, tienen que ser cuestiones que a nivel organizativo, a nivel contractual o a nivel de lo que sea, no son salvables de una manera posible, porque digo, o sea, si es un problema en el local, pues o cambias a otro, buscas otra fecha, pero ¿qué puede ser para que tú borres literalmente el 50 aniversario? O sea, es que es brutal, tiene que ser algo, un compendio. Por eso, fuerte. Por eso yo decía, Juan, que ahí, por eso en el mensaje hay que leerla, yo creo que la palabra clave en el mensaje es varios factores. Sí. Son suma de factores. Lo del local podría ser uno, pero tal vez no el más importante, sino uno más. ¿Qué pasa cuando se le suman otros que sí tienen más peso? Hay que asumir que es cierto, ¿no? Yo creo que son varios. Entonces, si se le suman varios, ese que no tiene importancia ya pasa a tener importancia, porque es una cadena de uno más. Entonces, uno dice, bueno, ya son varios factores, tal vez no me conviene esto en este momento. Que es un 50 aniversario, y quiero insistir en eso, que no es cualquier evento, es que, que lo borraron por completo, está desintegrado. Y lo cierto es que de hecho el mensaje era algo que comentaba con nuestros amigos que están en el chat hace rato, realmente es muy elocuente en la forma en cómo está escrito, porque no siempre uno lee las cosas como con tanto detalle emocional detrás de este mensaje, y a las claras, bueno, lo primero que resalta es, por supuesto, el hecho de decir que, bueno, al menos sabemos que Masami Kurumada renuentemente tuvo que aceptar esta decisión y que se siente triste por ello, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar que, bueno, de alguna manera, él se encuentra al menos bien de salud, no de ánimos, que son dos cosas diferentes, pero todo parece indicar que, bueno, finalmente él tuvo que aceptar de una manera o de otra que así tuviera que ocurrir. Pero, por otro lado, sí llama mucho la atención la manera en cómo dicen, cómo narran acerca de la tristeza. Triste, por lo menos, se repite en dos ocasiones a lo largo de un mensaje que es tan breve, ¿no? O sea, estamos hablando de que verdaderamente hacia adentro de lo que fue la organización de Kurumada Pro, esta fue una noticia que les cayó como un balde de agua fría. O sea, realmente era algo que no tenían planificado, que tuvieron que hacerlo, y bueno, pues ahí está, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me resalta sobre todo de este mensaje, que claramente, pues sí te está hablando de que, pues hubo motivos de peso para tomar esta decisión. Sí. De todas formas, siento yo que, bueno, estamos muy acostumbrados, lo hemos dicho en varios programas, en nuestros distintos canales, que los japoneses no están acostumbrados a publicar una cancelación, sea de una línea de mangas, de figuras, etcétera, de lo que consumimos, y aquí lo están anunciando. Pero si leemos las últimas frases, yo lo siento como súper esperanzadora, porque, ¿qué dice? O sea, si lo leemos textualmente, dice, creo que algún día volveremos a tener la oportunidad de celebrarlo en algún lugar. O sea, aquí prácticamente están diciendo que quizás el lugar, la sala de arte, no va a ser, y por favor, espere hasta ese día. O sea, nos están diciendo que esperemos. O sea, no por nada nos están quizás como dando una luz de que sí se puede llevar a cabo, porque no se molestarían en decir, por favor, espere. No te sabría decir yo, porque muchas veces cuando tú vas a cancelar algo, a decir algo malo, siempre tienes que decir algo bueno, algo esperanzador para que no suene tan mal. O sea, sí puede ser lo que tú dices, o sea, puede ser perfectamente una opción de que lo digan porque realmente están pensando hacer eso, o también puede ser que lo dicen para que no suene tan mal que están cancelando el evento 50 aniversario, porque, te digo, más de una vez he visto ese tipo de cuestiones. Es como lo del ya te llamaremos, cuando vas a una entrevista de trabajo, terminas la entrevista, parece que todo sí, y te dicen, ah, pues muy bien, todo tremendo, tal, ya te llamaremos. Y ese ya te llamaremos no es que te vayan a llamar, te están diciendo finamente que no te piensan llamar en la puta vida, o sea que yo lo cogería con pinzas, o sea, sí puede ser lo que sí. Tú estás comentando, que te dé la razón que... O sea, es que claro, aquí tenemos un abanico de posibilidades gigante de que efectivamente no se haga, o se haga algo muy minúsculo, solamente quizás más privado el próximo año, cuando sea.
pero tampoco creo que los japoneses quieran jugar con su propio honor al decir que no, que esperemos. Entonces, creo que esa pinza es la que podemos tomar aún con mayor pinza, o sea, no tomarlo literal tampoco, pero es como quizás una luz de esperanza de que quizás la envergadura del evento no pueda ser la misma, a lo mejor, que ellos tenían esperado. Por una locación, porque algún actor no pueda cumplir sus compromisos, no se sabe, entonces es eso, el llamado es como hacer cauteloso y no esperar nada, quizás. Esperarlo todo y a la vez no esperar nada. Claro, eso es muy nuestro, o sea, es muy de fan de Saint Seiya. Siempre, toda la vida, hemos estado esperándolo todo y a la vez sin esperar nada. Sí, un clásico. Pollux, tenemos un super chat. Sí, gracias, el Benja, son 50 pesos. Solo destacar algo a quien no conoce el japonés y cómo se expresan los japoneses. En Japón no se expresan sentimientos a menos que sea algo extremo. Sí, eso es lo que a mí me llama la atención, sobre todo de este mensaje, reitero. Yo estoy de acuerdo contigo, Benjas. No es normal ver tanta emoción en tan pocas líneas. Es decir, de verdad, estamos hablando de que ofrecen disculpas y al menos la palabra tristeza o sentirse triste se dice en menos de ¿cuántas? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 10 líneas en español, digamos, en la traducción. En 10 líneas encontramos 2 veces la palabra triste. Entonces sí es muy, muy dramático el mensaje en ese sentido, porque pues, o sea, uno esperaría en algún momento dado que esto fuera como algo más institucional, algo un poco menos, pues digamos, un poco menos sentido, ¿no? O sea, una información, sencillamente se tomó esta decisión, punto y se acabó. Pero no, o sea, aquí estamos hablando, o sea, incluso nos refieren que el maestro se siente muy triste. O sea, esto, y que esto es muy difícil para todos, ¿no? O sea, hablan de decepción, etcétera. Entonces, o sea, sí, pero yo creo que en algún punto se entiende esa tristeza. Estamos hablando, sí, como bien dijo César, son las bodas de oro, son 50 años de carrera para el maestro. Claro que tiene que estar triste. Yo lo entiendo perfectamente, pero el mensaje tiene distintos detalles que te marcan una realidad también. Más allá de la tristeza del maestro, esta cuestión de que te dicen que son varios factores los que obligaron a esta situación, que no fue una decisión fácil, está claro, pero que son varios factores los que llevaron a esto. Y la parte final, la que dice Mati, que puede dar algo de esperanza, también puede ser interpretada como, bueno, esperemos algún día poder hacerlo. Pero ahí uno puede interpretar, sí, esperemos poder hacerlo, pero ahí no me está diciendo, esperen que lo vamos a hacer. De ahí a que pase. Eso, claro. Puede ser como la tercera temporada de los Canvas. Puede quedar ahí. Ese es el tema. Yo creo que este momento es una situación, tiene que haber sido una situación muy, muy, muy difícil, muy que realmente los obligó a tomar esta determinación, cosa que no debe haber sido nada fácil, que no deben haber tenido ni pizca de gana de hacerlo, eso está claro, pero que bueno, lamentablemente hay cosas que en la vida misma nos toca a nosotros, en nuestra vida particular, que hay cosas que uno tiene que hacer que no tiene ni pizca de gana y lo tiene que hacer. Es así la vida. Y bueno, también después del mensaje que salió en la web de Kurumada Pro, tuvimos, por ejemplo, la confirmación de la propia Champion Red, o sea, Kita Shoten, confirmando, poniendo el link de la web de Kurumada Pro, la cancelación del evento y pidiendo disculpas y las molestias a la gente, ¿cierto? A los seguidores. Bien japonés. Bien japonés. Y después también tenemos un mensaje de Chimaki Kuori, también diciendo un poco que, bueno, que estaba esperando mucho este evento y que, digamos, y como aficionado esperaré con fe, esperando que algún día se celebre en un formato nuevo y diferente, dice ella. Bueno, veremos si esto es así o no. El tiempo lo dirá. No sé si quieren agregar algo más, si no vamos a hacer un recorrido, Pollux, primero por los mensajes de la gente y después, si querés, hacemos un repaso a cómo fueron esos 40 años de carrera de Masami Kurumada. Porque yo creo que podemos hacer un poco de paralelismo para entender un poco cómo se fue desarrollando la situación de este 50 aniversario. Ok. Espérame, nada más termino de contestarle a alguien. ¿Te estás peleando con alguien en vivo? Sí. ¿Por qué le contestas a los haters? No se hace. No son haters. No son haters. Muy bien, ahí voy. Ya.
Ahí está, vamos a ver. Vamos a ver, me voy a regresar a... Vamos a ver. Bueno, hay quienes a lo largo de todo, aquí no encuentro el mensaje en este momento, pero hay quienes, por ejemplo, están preguntándose si acaso no fue una cuestión económica la que motivó estos cambios por las cuales se hubiera cancelado. Hay quienes, por ejemplo, están especulando con el hecho de que no tuvo patrocinadores suficientes para esta exposición. Hubo personas que están diciendo, por ejemplo, que pues en algún momento se dieron cuenta de que la venta de boletos no iba a ser la esperada y que no iban a tener el retorno necesario para poder realizar esta exposición en esta galería. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Hay que decir que la venta de entradas todavía no estaba... digamos, online, no se podía comprar la entrada porque era a partir del 5 de abril, así que difícil saberlo eso, muy difícil. No, dice que por, a uno dice que por la película también, de todo lo que hemos tenido que leer. Ah, sí. Exacto. Vamos a ver, ¿qué más? Ay, Dios mío, es que... No reniegues. Sí, no, es que no encuentro mensajes. Dice, bueno, fue Ángelo de Luz que decía, bueno, no hubo derechos o auspiciadores o no sé qué. O sea, él es lo que puso. Vamos a ver. Dice Ángelo de Luz, lo que se me viene es el tema económico. No se colocaron de acuerdo. Difícil de decir algo sin entrar al terreno especulativo. Bueno, sí, aquí vamos a estar hablando. Dice Cafix the Slime, es que somos muy fatalistas. ¿Fatalistas? Fatalista sería decir que Kurumada se está muriendo. Acá estamos hablando de cuestiones que están en el propio mensaje. Claro, sí, yo creo que eso le daría otro nombre, pero bueno. Yo creo que eso es a lo que se quería referir, o sea, diciendo justamente que como que el fandom es muy fatalista y que se va como a esas razones, o sea, de pensar que pues el maestro, bueno, hubo quienes ya básicamente lo estaban diciendo que ya no iba a cargar los peregrinos al final de este año, ¿verdad? Que ya se nos había adelantado el maestro y que ya estaba en el cielo ahí tocando el arpa. Bueno, esperemos que en el infierno seguro se la va a pasar mejor allá, con viendo peleas de sumo y demás, ¿no? Pero justo eso, o sea, y creo que es un buen tema, porque esta propensión, ¿no? Hacia lo que es el morbo, hacia el sensacionalismo que de pronto rodea toda esta clase de situaciones, se puede medio comprender de pronto, pues con el ánimo que se viene entendiendo después de la muerte de Akira Toriyama. Pero, bueno, o sea, también hay que entender que no necesariamente todas las noticias, pues digamos, contrarias a lo que nosotros estamos esperando, necesariamente tiene que ser, o la única alternativa es que el maestro esté pues postrado en cama, que esté muerto o que esté agonizando, sino que pueden haber pues cualquier cantidad de razones como las que hemos estado nosotros aclarando en este punto, ¿no? Entonces, además, la gente se piensa que Kurumada iba a estar ahí dando una conferencia en el evento, es una exhibición, él no iba a estar ahí. No, Kurumada habría sido solamente al punto de prensa, inauguración el día. Claro, eso iba ahí. Podía estar, en el día en el que estuviera la prensa, ahí claro. Pero poco más, después nada más. O sea, no iba a estar en el evento con la gente, digamos. No iba a estar en el evento saludando. Como fue la presentación y poco más. Claro, no iba a estar con el público, no iba a estar con el público saludando a la gente. Bienvenido, gracias por venir. No, no iba a estar ahí. O sea que realmente muchas veces la gente confunde lo que iba a significar este evento, pero bueno. Sí, me dicen, Pollux, no es sensacionalismo, es preocupación real del fandom. O sea, no... No todos esos mensajes, yo no descarto, Alfredo, que no todos esos, o sea, que todos esos mensajes sean de gente que no esté preocupada. Yo creo que hay gente que genuinamente está preocupada, pero hay gente que no. O sea, hay gente que cada que puede lo mata. O sea, al maestro, o sea, cada que puede estar diciendo, no, hombre, ya que termine esto, porque ya que termine su historia, ya que pase su historia a otra persona, ya que elija su sucesor, eso. O sea, entiendo que de alguna manera es preocupación, pero honestamente es una manera muy rara de demostrar tu preocupación. O sea, sí puedes decir, ojalá que esté todo bien, pero de ahí a brincar a la conclusión de decir, no, hombre, es que esto ya es la evidencia clarísima de que Kurumada ya está tocando el arpa, ¿no? O sea, ya está ahí en las nubes tocando el arpa. No lo estoy diciendo que lo digas tú. Lo estoy diciendo que hay gente que lo dice, o sea, que brinca esa conclusión sin siquiera, pues, pararse un poco e intentar
es mucho más simple esto. En estos últimos días en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, ¿cuántos mensajes hemos leído de Kurumada debería apurarse porque como hizo Toriyama, debería elegir a su sucesor? ¿Qué tipo de mensaje es ese? Sí, o sea, la gente piensa que porque una persona de cierta edad se muera, todos los que tienen esa edad se van a morir. O sea, mi mamá es mayor que Kurumada, también vive ahí coleando, mi papá también. Pero no solo eso, es la insistencia con ese mensaje de debe apurarse, debe apurarse, porque yo lo digo, debe apurarse, porque es una orden, y debe elegir a un sucesor porque lo digo yo. Eso también. Eso me recuerda a lo que decías el otro día, bueno, creo que estuvo, Polo, del fan que cree que Kurumada le debe algo. Me recuerda un montón eso. Sí, como si fuera el empleado, pero... Vamos, que yo esperaría, ¿verdad?, que no fuera esa la percepción, aunque claramente hay algo de eso detrás de todo esto. O sea, entiendo que hay gente que quiere ver el final de su historia, ¿no? O sea, quiere ver el final normal, de la historia normal. De los que estamos aquí, ¿nosotros no queremos ver ese final? Exacto, exacto. Yo creo que todos somos fans de Sensei. Pero el tema está en esa cuestión, ese tipo de mensajes que buscan... No sé qué, porque, a ver, yo no estoy hablando de aquel que se pueda preocupar porque le gusta el autor y quiere que su autor esté bien, eso es entendible, como cualquier fan de cualquier autor de ficción, normal. Te gusta mucho un escritor de una novela, te gusta mucho un director, es normal, eso está bien. Ahora bien, esos mensajes, viste, constantes y repetitivos con debe apurarse, yo, la verdad, nunca lo entenderé. ¿Por qué? Pero bueno. Ya está. Yo te lo ordeno, apúrate. Sí, o sea, al final de cuentas, y para que la gente tenga claro, no estoy diciendo ni estamos diciendo que Kurumada de alguna manera no tenga cierta responsabilidad. Como autor, por supuesto, tiene esa responsabilidad, y tan la tiene que justamente lentamente, pero sigue sacando material que él ya pudo haber dejado de haber sacado desde hace mucho. O sea, vamos, está comprometido él, pero hasta ahí, o sea, volvemos a lo mismo, no es como que sea nuestro empleado y que a fuerzas tenga que terminar una historia y que nos dé un cronograma de cuánto tiempo se va a tardar en desarrollar la siguiente saga, si es que la va a desarrollar, y que por favor me diga bajo qué medios, si él considera que su salud va a estar, ¿sabes? O sea, en la gran mayoría de ocasiones en esos mensajes, creo que lo último que le importa a la gente, la verdad, es la salud del maestro. Lo único que está buscando realmente es garantizar tener el final de una historia que le interesa. Entonces, ahí es en donde a mí me entra esa parte donde digo, ¿y de verdad estás preocupado por el maestro? ¿O estás preocupado por no leer el final de la historia que tú quieres que termine? Eso se lo dejo a cada quien, por supuesto. Yo lo cuestiono, por supuesto. Pero mensajes como estos, como los que dice Asgard, de que ya este Kurumada debería de tener elegido a un sucesor, claramente esa persona lo menos que le importa es el bienestar del maestro. Es lo último que le está importando, es lo último que le está pasando por la mente al escribir esa clase de líneas. El famoso Toyotaro de Kurumada, ¿no? Y lo que decíamos en la mañana, ellos creen que, o sea, este dibuja igual, ¿no? Por Osunakan Suda, y creen que lo más importante es el dibujo, o sea, ya, ¿en cuánto saben que dibuja igual? Pero eso es lo secundario, o sea, no digo que no sea importante, pero es secundario, la historia es lo que importa. Sí, entonces no sé qué va a hacer Toyotaro con Dragon Ball, por ejemplo. O sea, se supone que Toriyama le daba las ideas. Sí, él le daba las ideas base y después Toyotaro las desarrollaba, como hace Kurumada. Hay que decirle a la gente que Kurumada incluso lo hizo antes que el propio Toriyama, porque si hay que decir algo es que Kurumada siempre se anticipó a la mayoría de los mangakas. Claro. Cuando dicen Kurumada debería ser, ya Kurumada ya lo hizo, no te preocupes, ya lo hizo antes. Con Fuma no Kojiro se consiguió alguien que dibujaba igualito a él y hizo el manga y así. Tenemos otro super chat, Polo. Sí, es de Felipe Kawai, son 2.500 pesos chilenos. Mantener la esperanza de que el sensei pueda exponer su arte, quizás en otro lugar. Grato escucharlos. Postdata, es poco recomendable la gran Toyotaro. Lo acabo de decir. Sí. Yo no soy fan de Dragon Ball, yo siempre lo dije, respeto mucho Dragon Ball porque he visto, por supuesto, el anime, algunas sagas de ellos. Pero también leo los fans de Dragon Ball en las redes, y hay muchos fans de Dragon Ball que viven destrozando todo lo que hace Toyotaro, que yo no digo que esté bien que hagan eso, ojo, yo no leo el manga,
pero lo veo. Veo fan de Dragon Ball que dicen, no me gusta nada la historia que está contando, no me gusta cómo está desarrollando los personajes. Lo leo, están en las redes eso. O sea no creamos que hay un consenso absoluto dentro del fandom de Dragon Ball, que la decisión de Toriyama de haber elegido a Toyotaro es genial y que todo es maravilloso y brilla en oros. No, porque las redes están ahí y salvo que seas ciego y no quieras leer, hay mucha gente quejándose. Entonces, bueno, parece que no todo. Hay que tener un poquito de, digamos, de paciencia y ubicarse en las situaciones de cada autor. Kurumada ha decidido hace años seguir su ritmo de trabajo, y no solo con Saint Seiya, que esto lo venimos repitiendo hace mil años aquí en el podcast, que Kurumada no solo trabaja con Saint Seiya, trabaja con otros mangas. Kurumada, al que le dicen vago, está trabajando todo el puto año. Todo el puto año saca historias. Eso, Asgard, es de los pocos autores, o sea, estaba yo viendo el otro día un comparativo, por supuesto con todo respeto para el maestro Toriyama, en el cual tú ves un comparativo de la cantidad de trabajos que se han ido sacando a lo largo de los últimos años, y tú vas a ver que en algún momento el trabajo de Toriyama para, y el maestro Kurumada siguió, entonces la verdad es que bueno, o sea, Lo importante al final de cuentas de todo esto, creo, es nada más llamar, invitar a la gente, ¿verdad?, a que guarde la calma. Está bien que se preocupe por el maestro Kurumada en un momento dado, pero bueno, por lo pronto lo que sí les podemos decir para tranquilizarlos es que, de acuerdo al mensaje, él está muy preocupado al respecto, está muy triste, está muy decepcionado por lo que está sucediendo de manera, pues muy lógica, pero está bien. O sea, está bien aparentemente de salud, no lo podemos asegurar al 100%, quizá le duele la cabeza, le duele una muela, qué sé yo, no puede pasar cualquier cantidad de cosas a lo largo del tiempo, pero no parece ser que el maestro en este momento esté en riesgo de muerte, tanto como cualquier otra persona, ¿no? O sea, porque todo el mundo pues está en riesgo de muerte, porque si te sales y te aplasta un camión, bueno, pues ya te moriste, no fue de enfermedad, fue de un momento al otro y punto. Estaba pensando que eso de salir y que te pise un camión pegó, porque es una frase mítica que usamos aquí. Aquí en Argentina hay que salir a la calle y que te pise un camión. Bueno, hablando de llegar, aquí llegó Jica. Jica. Saludos, Jica. Y tiene una pregunta muy importante. Dice, Mati, ¿qué shampoo usas? ¡Ay, qué bello! ¡Te peina! Fui a buscar mi champú a Yamir, donde mismo está el agua de la vida, por ahí, por esos lugares. Ahí está la respuesta tan necesaria. Así que vamos a pasar a lo siguiente. Polus no tenía preparado un poquito un resumen de lo que fue el camino del 40 aniversario para que lo comparemos un poco con lo que pudo haber pasado con este 50 aniversario del maestro. Sí, aquí va. Bueno, en el 40 aniversario, digamos que algunas de las actividades que se fueron dando a lo largo de todo ese año, y por supuesto casi todas antes de junio, fueron las siguientes. Se había puesto el catálogo completo de Masami Kurumada por parte de Shueisha, se puso disponible de manera digital por parte de la editorial, incluido el relanzamiento de su apartado Home Sha, que fue el relanzamiento o su edición especial de Beta X, de Vitex. También hubo un relanzamiento en Blu-ray de la serie clásica de Saint Seiya. Este se hizo en dos partes, a principios de año y en el tercer trimestre de aquel año, de 2014. También hubo un crossover con el décimo aniversario de la línea Mid-Cloth de Saint Seiya con Bandai, que seguramente aquí tanto Juan como Mati, que son los expertos, se acordarán de cuáles fueron esas figuras especiales de décimo aniversario. El estreno de la película CGI Saint Seiya Legend of Sanctuary con una canción compuesta por Yoshiki de X Japan el 21 de junio, o sea, el estreno de la película se hizo el 21 de junio. Hubo una exhibición pequeña de arte del maestro y bueno, aquí es donde brinca el nombre de quien lo organizó, que fue Toei, y que fue realizada pues durante la misma semana del estreno de la película en Japón, bueno, un poquito antes de hecho, empezó el martes 10 de junio y concluyó el 22 de junio, que fue un día después del estreno de la película en Japón. El lanzamiento del manga de Jun Koga llamado Kurumada Suikoden Hero of Heroes, con todos sus héroes en un crossover, y también ocurrió que Masami Kurumada había anunciado que retomaría la escritura y dibujo de su manga Otoko Saka, ¿no? Entonces, bueno,
Es importante decir que la exhibición que realizó Toei, celebrando el 40 aniversario de Masami Kurumada, se llamó Pintura de Sangre Caliente 40 Aniversario, que se trató de una exposición de pintura original de Kurumada, y se celebró en Shibuya Parco, en Tokio. La entrada fue gratuita y fue organizada por el Comité Ejecutivo de la Exposición de Pintura Original de Masami Kurumada, supervisado por Kurumada Production y con la cooperación de Toei Anime. Entre el material que se presentó ahí se incluyó arte original de Sukeban Arashi, de Saint Seiya y de Rin Nikakero, así como también figuras y bienes relacionados con estas obras, y se produjo también un video especial para conmemorarlo. Entonces, estas fueron las celebraciones pues del 40 aniversario de Masami Kurumada, y bueno, como podemos ver, pues a comparativa de lo que pues hasta ahorita se había anunciado, salvo esta gran exposición, pues realmente pues sí hay, digamos, un cambio, ¿no? Hay un vacío sobre todo. Uh-huh. Y te olvidaste de un detalle importante, porque en ese año, en 2014, el año de la celebración del 40 aniversario del maestro, hubo un hecho dentro del Next Dimension, que el sensei dividió un capítulo en dos partes. Y que estuvimos varios meses con Salvador Márquez Arenal diciendo, ¿cómo pudo haber hecho eso? Dividió un capítulo en dos partes y lo estrenó varios meses después. Bueno, eso me acuerdo porque fue mítico. Nadie trabó que eso lo preparamos para su aniversario. Era un pinche capítulo que lo partió nada más. Exactamente. Pero bueno, vemos que hubo mucho más movimiento. Hubo por parte de Toei Animation, hubo también un pequeño evento, pero hubo un evento al fin. También estaba, por supuesto, la mega producción de la película CGI. Salieron varios merchandising, o sea, películas, nuevas ediciones para los mangas, el anuncio de retomar el Otokosaka, que era aquel manga mítico que había sido cancelado previo a Saint Seiya y demás. Los Blu-rays, o sea, salieron muchas cosas. Importante. Solo Gold salió por el 40 aniversario. El trailer lo decía, por el 40 aniversario de Kurumada. Sí, salió unos meses después, pero primero salió la peli, ¿no? Recordemos que primero fue la peli. Claro, la otra que yo quería decir, si nos acordamos, realmente la celebración de 40 aniversario del maestro Kurumada creo que duró como 2 o 3 años prácticamente, ¿no? En China sobre todo sí, En China fue lo del aniversario de Saint Seiya, del anime. El 30 aniversario, que duró sí, como 4 años. Pero el Japón te celebra desde el día hasta el siguiente año, entonces todo eso abarca el aniversario. Uh-huh. Pero bueno, la cuestión es que ahí vemos que hubo mucho movimiento y de momento lo que nosotros percibimos que sucedió en este 50 aniversario, salvo este gran mega evento que iba a ser muy importante, está claro, nadie lo pone en duda. Por eso yo hablaba al principio, las otras patas, hablamos de Bandai, Toei, Akita Shoten tal vez, no sé si Shueisha, no hubo mucho movimiento, por no decir nada. Nada, no se movieron absolutamente. Yo no sé si esta no puede ser realmente una de las razones, porque si uno compara aquel 2014, uh-huh, uno puede entender que aquí hubo algún problema, por ese lado, digamos, por el lado de las empresas que comparten la licencia, o sea, que son los que, por ejemplo, en el caso de Bandai, tienen el merchandising, Toei la parte audiovisual, uh-huh, uh-huh, Shueisha y Akita la parte editorial. No sé qué piensan ustedes. ¿Puede estar una de las grandes razones allí? Pues yo creo que va más o menos enfocado a lo que comentaba Mati justamente hace un rato, ¿no? No sé qué piensa la gente en el chat. ¿Ustedes creen que puede haber sido por ahí? ¿Puede haber sido un vacío por parte de las empresas? ¿No tenían nada listo? ¿Nada finalizado? Yo quiero pensar que sí. Dice Rick Wan, el desinterés de Toei, Akira, Bandai por celebrarle sus 50 años a Mikuru me cabrea enormemente. Véngase a Latinoamérica, sensei, aquí le hacemos su celebración como se merece. Sí, eso es verdad. Acá daríamos un eventazo, pero bueno, se lo pierden. Lo llevaríamos de gira por toda Latinoamérica. Habría que ver si Mikuru se va. Se muere. Ahí se muere. De país en país. ¿Te imaginas? Una gira por toda América Latina puede ser muy bestia para la salud. Por eso. O sea, él lo ha dicho, no, ya no viaja, ya no sale de Japón.
Kuru, yo no sé si ha viajado mucho, siendo sincero. Parece que muy poquito ha viajado en su larga y extensa carrera. Uh-huh. ¿A quién es? A uno le interesa más, a otro. Está claro. Está claro. Dice Ronald Tinoco, ¿qué podría ser tan complicado y grave que les impida dar una razón? ¿Por qué cancelar así sin explicación? Tampoco es muy respetuoso con la trayectoria del señor Kuru. Porque no quieren señalar culpables de repente. Exacto. Exacto. Los resquemores que hayan se los dicen, digamos, en la cara, adentro, no afuera, no en público. Porque sí, no sería muy... ¿cómo quedaría Kurumada Pro si dice, miren, muchachos, no hicimos el evento porque Toy no cumplió con esto, Bandai no cumplió con aquello, Akita Yoshiden me dijo que iba a hacer esto y no lo hizo? ¿Cómo quedaría Kurumada Pro? ¿Quedaría bien? No, ahí, o sea, si dan una declaración de ese tipo, pueden hasta quebrar relaciones. Dice Chiro Otaku Killer Gamer.exe, no me molesta la publicación de Kurumada, no lo voy a cuestionar. Pero sí lo voy a cuestionar, a la que sí voy a cuestionar es a la editorial de Akita, que pospone la tanda final y la dividió en dos, cuando se debió de sacar todo el año pasado. Y bueno, hace rato Chiro justamente también estaba diciendo que esperaba, ¿verdad?, que esta decisión que acaban de tomar no hiciera que se pospusiera la publicación del final de Next Dimension. No, sí, pero el tomo parece que se va a adelantar más, ¿eh? Claro, el tomo se adelanta, no coincide con la partida de la última tanda, y el año pasado ya nos llamaba la atención de que va a terminar estos 16 capítulos un año antes de su aniversario. Qué extraño, como que todo estaba muy extraño ya desde el año pasado. Yo creo que, no sé si lo dije en algún programa, pero creo que lo hemos dicho, Pollux. Yo creo que el Sensei sí tenía intenciones de sacar directamente los 16 episodios de una. Si uno lee los mensajes en la web de Kurumada Pro, las intenciones para mí eran esas. Ahora bien, ¿qué fue lo que terminó cambiando las ideas de Kurumada? Y puede haber sido Akita, no lo sabemos. Pero tal vez alguno de los editores de Akita Shoten le dijo, mire, Sensei, tal vez nos convendría sacar 8 ahora y 8 después, para que los 8 finales el año que viene coincidan con la celebración de sus 50 años de carrera. No lo sabemos. ¿Es una posibilidad? Es una posibilidad. Es una cosa que también tenemos que entender. O sea, yo sé que estamos muy acostumbrados al hecho de que todos los anuncios que siempre se nos hacen, pues de alguna manera, y bueno, está bien, o sea, sobre todo si vienen de una fuente oficial, que lo tomemos a pie juntillas. Pero no siempre en el mundo del espectáculo, del entretenimiento, incluido, pues, por supuesto, también el mundo editorial, siempre salen las cosas como siempre se planean. Ya lo estamos viendo con este evento, y en ocasiones ha llegado a suceder precisamente con cuestiones editoriales como la que estamos justamente en este momento comentando. Las cosas cambian, o sea, nunca sabemos qué puede suceder, pero hay momentos en que ciertas decisiones que se tomaron tienen que cambiarse por una o por otra situación. En este caso, yo considero como Asgard que lo más probable es que efectivamente la editorial Akita Shoten pues haya intentado convencer al maestro de decir lo bondadoso que sería terminar, pues digamos, el manga de Next Dimension, posponiendo esa segunda parte para pues el siguiente año. Y de alguna manera, pues tal vez uno de los argumentos que pudieron haber usado es que, bueno, ya habíamos tenido una tanda, digamos, un poco más grande de lo normal, con un capítulo extra, que generalmente eran 7, y bueno, pues esta vez le dimos 8, ya fue especial, no se preocupe, vamos a sacar los siguientes 8 y va a ser su gran final, su gran cierre. Sí, a ver, volvemos a aclarar, esto es solamente una teoría porque realmente nadie lo va a confirmar, jamás nadie va a decir nada, volvemos a decir, es muy raro que en Japón confirmen este tipo de decisiones. Lo llamativo fue cuando el propio maestro, a través de Iso Ukada en Kurumada Pro, anunciaron la tanda final, y si uno lee los mensajes, hablaban de una tanda de 16 episodios, nunca hablaron de la tanda final, que van a salir 8, y nunca dijeron eso, y que después 8 para lo iban a, digamos, iba a ser una tanda final doble. Nunca ni siquiera lo nombraron a esa parte hasta que se confirmó cuando salió la tanda de 8 capítulos del año pasado. O sea, que fíjense que ahí hubo un movimiento. No sabemos por qué, evidentemente, pero hubo un cambio de planes, aparentemente. El por qué, bueno, ese es el misterio, el por qué. Exactamente. Vamos a ver, dice Checo, al final Akita es una editorial pequeña en comparación del monstruo que es Shueisha. Eso siempre lo supimos. ¿Cuántas veces hemos dicho? Porque hay gente que quiere comparar, y
a mí siempre me pareció muy gracioso, la cuestión de las ventas de Next Dimension con mangas que salen en Shueisha. Y no entienden el alcance y la cantidad de copias que saca Shueisha de sus mangas, por ejemplo, digamos, al mercado. No tiene comparación alguna el alcance que tiene Shueisha como gran editorial japonesa del shonen japonés con Akita Shoten, que siempre fue una editorial, no sé si pequeña o más bien tipo mediana, que tiene sus seguidores claramente y que con este arribo del propio Masami Kurumada como autor ya mítico dentro del shonen japonés, por supuesto que atrajo muchos lectores y eso a Akita siempre le interesó, no nos equivoquemos. Esta cuestión de que el sensei tiene, digamos, un trato preferencial como autor, no solo es por la cantidad de años que tiene de carrera, sino también porque detrás de él estaba trayendo a un IP como Saint Seiya. Que muchos digan que en Japón no es lo mismo, no funcionan, Saint Seiya tiene un nombre muy importante en Japón también. A nivel editorial, mucha gente que cuando ve Saint Seiya siempre atrae a poder comprar ese manga para poder leerlo. Eso es así, y en el caso de que sea del autor original, más sabiendo cómo son los japoneses, más todavía aún. Entonces, no es extraño que el trato que tiene Kurumada con Akita Shoten, pero eso no cambia el hecho de que Akita Shoten no es Shueisha, no lo es. Dice el Benjas, eso es tanto por cuestiones culturales de cómo son los japoneses, pero también es por cuestión de negocios. Y dice Chris H., yo creo que Next Dimension iba a acabar el año pasado para comenzar la saga del cielo en el aniversario, pero algo lo atrasó y tuvieron que cambiar el plan. Bueno, aquí dice Checo, los números de mangas exitosos de Akita se considerarían fracaso en Shueisha. Y sí, bueno, puede ser. Pero no diría que tampoco Akita Shoten sea una editorial tan pequeña. Yo diría que más bien tipo mediana de lo que es las editoriales japonesas. Pero evidentemente cuando uno lo compara con Shueisha, claro que queda muy lejos. Eso no se discute. Eso no se discute. Y sobre lo que dice Crisi, o sea, todavía estamos a tiempo. De alguna manera está el aniversario de Mangaka, pero no hay que olvidar que el próximo año, hacia finales del año y a principios del 2026, vamos a estar entrando de lleno en el 40 aniversario, si mal no recuerdo, de Saint Seiya. Entonces, todavía tenemos tiempo, es decir, es posible que un nuevo manga pueda ser anunciado, no necesariamente para este año. A mí me queda claro que este año no saldría quizá, por ejemplo, la Saga del Cielo, o quizá incluso un posible anuncio de lanzamiento, por ejemplo, del Next Dimension animado. O sea, cualquier clase de anuncio relacionado, a mí me parece, a Saint Seiya en este punto, creo que tendríamos que estar esperando el aniversario de la franquicia como tal, no tanto del aniversario del mangaka, que obviamente, si se hace el próximo año, todavía, como nos explicó César, pues todavía te alcanza una colita ahí de decir, este proyecto puede estar relacionado también a mi aniversario de mangaka, ¿no, César? Claro. César está en otro universo, pero acá hay un mensaje para César que dice, el abogado de Fricoide dice, todos hablan de Mati, pero nadie habla de que César está mamadísimo con el gimnasio. Gracias. Para completar este comentario, Felipe dice, el chat está re sim hoy. Sí. Al menos no todos están en casa, así que, bien. Bueno, querían que los alegraran, ya les estuvieron chuleando el cabello, ya dijeron que están enamorados de ti, Mati, ya de César, ya le están ahí admirando los músculos. Oh, espera, un detalle, Pollux otra vez está con una camiseta, qué raro, ¿por qué? ¿Qué te gustaba una camiseta? Eso porque el otro día hablaste de las camisas de $300. Lo pusiste claro, en una situación compleja. Claro, exactamente. Muy bien. Vamos a ver. Dice Jika, estamos simpeando a Mati. Uy. Vamos a ver. Foxy Pegasus, todos somos fanáticos de Saint Seiya. Esperemos un milagro del millón para que todo salga bien. Esa es la actitud, Foxy. Muy bien. Dice Miguel Palacios. Hola a todos. ¿Podrían comentar qué proyectos ya estaban listos para este aniversario? Y eso es lo que no sabemos. Exacto. Uno quiere creer que había alguna intención de algo, pero no sabemos nada. Viene, o sea, anime. Sí, es el problema. O sea, a casi 2 meses y fracción, no había nada realmente confirmado de... Yo ayer conté algo que quizá pueda contar ahorita. ¿Has hablado con Yoshiharu Shino estos días, Polus?
No. Ok, se le escapó algo. A ver. Ya lo conté ayer. A mí me dijo que la cuarta temporada no, todavía no va a venir, ¿no? O sea, se puede hacer, la posibilidad está la clásica, ¿no? Me dijo y se le escapó. Mientras tanto, disfruta de la nueva serie de Saint Seiya. Así me dijo. Ok. ¿Perdón? Y ahí trató de cambiar. Ah, sí, hay varios proyectos que están, que se hacen debajo de la mesa, algo así. Me dijo, no, por debajo. Y, espéralos con ansias, ¿no? Pero me dijo así, literalmente, el primer mensaje, ¿ah? O sea, la cuarta temporada podía no venir a ser. Mientras tanto, disfruta de la nueva serie de Saint Seiya. Esa información que Pollux ya viene manejando hace unos meses también, la cuestión de que hay intenciones, pero de momento Toy parece muy renuente, digamos, a tirarlo a la mesa, a confirmarlo. Aunque hay que decir que, digamos, que la maquinaria de rumores se ha reencendido. Sí. Eso es lo que puedo decir. Sí. Hace una... Me dijo, hay varios proyectos que se están trabajando ahorita debajo de la mesa, me dijo. ¿Varios proyectos? Y dije, ¿varios proyectos? Ay, por Dios, cada vez que dicen eso me da miedo, porque cuando se enfocan en muchos proyectos, salen las babosadas que nos terminan dando. Yo creo, a ver, yo puedo interpretar también un poquito lo que quiso decir allí, ¿no? Entiendo que cuando él habla de varios proyectos no significa que todos salgan a la luz. Son varias ideas, distintos proyectos, pero después hay que ver a qué se le da luz verde también. Yo no creo que, dado el momento que está la franquicia actualmente, Toy se tire un piscinazo a decir, te voy a hacer tres series al mismo momento, voy a anunciar las tres. No creo que pueda. No creo que pueda, porque el momento cambió. No es lo que pasó en aquel momento en la Comic Con Experience, cuando se anunciaron los tres proyectos, que estaban ahí, se tiraron un piscinazo, una serie en 2D, una serie en CGI, una película, y un piscinazo terrible. Yo creo que en este momento eso no lo hacen ya. No lo hacen. Porque las cosas cambiaron. Sí, ya, eso cambió. No, además estamos hablando de la continuidad del anime clásico, entonces no lo pueden hacer de otra forma. No pueden hacer un proyecto animado por compromiso. Dice Pato Capitalista. ¿Y la continuación de la película God, César? Esa ya está confirmada, ya. No hay decisión. No hay decisión que tomar. Y acuérdense que ya nos lo dijo Makenyo. No, Makenyo lo dijo. Vamos a ver. Sí. No, no me dijo, pero me dijo sí. Dice Felipe Kawai, igual es raro que diga disfruta la nueva serie. Es como Ikezawa cuando, sin que nadie le preguntara, habló de una segunda serie 2D para old fans. Sí, esto recordemos que... Este año hay anuncio, de verdad. Yo estoy seguro, este año hay anuncio. Esperemos que sí. Rumores ha habido, movimientos ha habido, que Toy lo haya puesto sobre la mesa, no todavía. Pero seguramente debe de ser uno de los temas, porque justo Checo está diciendo algo que yo iba a comentar también. Dice, la película pegó duro. Vamos que por su respectivo 40 aniversario, Kirikuman y Hokuto no Ken tendrán un anime. Y eso era lo que iba. Justamente Kirikuman y Hokuto no Ken van a tener anime. Entonces, están entrando ahorita las grandes franquicias clásicas, digamos, de los 80s, precisamente en esta etapa de 40 aniversario, y por supuesto ya sabemos que para el 2025, porque si no me mata César, ¿verdad? Que si digo 2026, estamos en el 40 aniversario de la franquicia de Saint Seiya. Ya sé que lo publicaron en 1985, pero generalmente se van hasta el 1986, porque como que por alguna razón la gente trae la idea del ya estoy diciendo que no, justamente estoy diciendo que no, que eso no es correcto, pero estoy diciendo qué es lo que sucede. Ya ven, qué es lo que pasa. Ya, me quema en Twitter subiendo una fotografía. No, qué barbaridad con este hombre. Me encanta molestar a todos en Twitter. Bueno, para completar otro de los mensajes de la gente pidiendo cosas random, tenemos a Pablo que dice, el que necesita un iPhone es Mati. Mati, ¿para cuándo? ¿Para más muñecos? ¿Más muñecos, Mati? Sí, pronto. Así que con eso puedo comprar más figuras. De última podemos decirle a coleccionistas durdo que se encargue de la parte del merchandising del OnlyFan. Sí, podemos trabajar algo ahí. ¿Qué? ¿Te pones a dibujar ahí con el ventilador haciendo volar tu cabello? Ahí así yo te lo juro así, si yo fuera guapo, yo haría mi OnlyFans. No hace la gente pierde plata, ¿verdad? Ay, Dios. OnlyFans de frikis cuarentones, hablando de Kurumada a la noche.
Bueno, creo que con eso ya tenemos. Ya el chat ya se fue por el OnlyFans. Si no, y... limones, haz limonada. O podría hacer historias en dibujos. Ahí para los cochinos. Nadie quiere tu dibujo, te quieren ver, ya sabes. Bueno, no todo puede ser tan directo, che. Hay que ponerle un poco de misterio a la situación. Si no, si vendés todo el pescado de entrada, mal va. Sale dibujando con la chula. ¿Qué? Dice Juan, no se te escucha, dice Alfredo Ubal. Creo que está muteado, Juan. Me parece que estás hablando, sí. Pero. Sí, hace rato yo pensé que estabas conversando con alguien porque te veía moviendo los labios, pero no se escuchaba. No, es que la parienta se fue a dormir y entonces bajé el micrófono para despedirme de ella y lo dejé muteado. Sí, sí. Tenemos otro super chat. Despistado. Gracias por despertarte. Felipe Kawai. Sí, no, yo no me oigo, claro. 1,000 pesos chilenos. El chat apasionado por la cabellera de Mati. Uf, estoy viendo una tensión. Esos 1,000 pesos deberían ser para mí. Esos 1,000 pesos chilenos. Todo esto lo recaudamos, se lo iba a Carlos. Que estaba, si quieres, nos vamos todos y nos quedamos durmiendo. Carlos está durmiendo y ganando dinero. ¿Ves? Qué buen trabajo. Yo también quisiera eso. Dormir y estar ganando dinero. Nick FB9 dice: Kurumada no tiene mangas cancelados. Solo no tiene las ganas de hacer secuelas de cada uno de sus mundos. A ver, sí tiene. Si supiera que se la pasa haciendo secuela, fuma no pegó. Sí, no, aparte sí. Y aparte sí tiene cancelado, ¿cómo que no? Silent Night Show está cancelado, el propio Autoko Saka, que ahora lo finalizó, estaba cancelado. O sea que sí, gente, sí los tiene. Y no es que no tenga ganas de hacer, cuando puede hacer su continuación. De hecho, eso nos caga a nosotros que estamos esperando que se haga del cielo, porque se le ocurre hacer Autoko Saka, se le ocurre hacer Fumano Coyote. Y ahora, el origen del el motor para crear Sensei fue su primera gran cancelación. Sí, claro. Fue Autoko Saka, que también tiene una cuestión muy particular, que fue cuando falleció su padre. Uh-huh. Ese momento fue un momento de, digamos, de bajón emocional para el maestro. Uh-huh. Encima le cancelan una de sus obras y bueno, y pasó lo que pasó después con la creación de Saint Seiya y demás. Hay que decir también que ahora sería el momento adecuado por una continuación de BTX. Maravilloso. No, cállate, que la boca se te da chicharrón. No creo más. Porque el hombre no vive solamente de Saint Seiya, que haga lo que quiera. Debería. Claro, uga. Para la doña tiene que haga lo que le gana. Sí, no, lo que oye, Benjas, por cierto, ya que estás tú aquí, ¿verdad? El chisme, ¿qué vas a hacer con tus boletos ya que tenías tú planificado ahí para allá? Cuéntanoslo, por favor. Y además nos dice: solo quiero decir, si bien las cosas en este momento son difíciles, como en sus obras nos enseña el maestro, hay que levantarse y luchar sin importar la adversidad. ¡Que viva el sensei! Sí, sí, pero. Oye. Venga el chisme, Benjas. ¿Me vas a decir que Benjas fue el primero en confirmar su pasaje? Sí, había comprado los boletos ya de avión, todo. Porque, o sea, yo creo que varios ya en Twitter hoy día ya varios revelamos. Él pasó la tarjeta, nosotros tratamos de hacer crowdfunding, y vino y... Claro, y es como que... Lo dije ayer, fue como que, ya, qué triste la noticia, pero en cierta parte es un alivio porque ya me puedo programar mejor. Porque, bueno, además... Que además, claramente, ahorita con ese brote de bacterias allá caníbales, mejor no. Mejor se pospone un ratito. No vayas. Sí, mejor. Ahorita cancelamos un poquito ese viaje. Lo posponemos. No vayas, no vayas. Ojalá Benjas haya podido optar un vuelo que pueda reprogramarlo. Exacto, que ojalá lo pueda reprogramar. Sí, seguro que sí, pero te van a cobrar la penalidad, la típica. Por eso es que hay boletos que uno compra sin ese derecho, o sea, y lo pierdes. No sé cómo habrá comprado él, pues. Por eso, ojalá haya sido. Uf, Benjas. Sí, la verdad que es un momento complejo con lo que está pasando en algunos lugares de Japón. Hay que decir que no es todo Japón. Uh-huh. Hay que ver cómo avanza esta situación, si en Japón el gobierno y demás logran controlar la situación y que no pase a mayores, ¿no? Quede como algo, digamos, minúsculo a comparación de lo que podría ser un brote bestial de esta bacteria y que se arme un despelote allí en Japón. Esperemos que no suceda. Dice que no le cambia... Su típico fin de semana dice que es Japón. Sí. Muy bien. Y eso, bueno. dice Checo que Japón hay bacterias caníbales y gatos radioactivos. Es verdad. Es verdad. Y waifus. RGC 1988. Kurumada, termina el Next Dimension.
Esperemos que el maestro Kurumada nos esté leyendo, como hace rato nos mandó un mensaje, y que haya leído este mensaje, pero por cualquier cosa, RGC, ya se lo pasamos por aquí. Si en algún momento nos vuelve a contestar, ya está enterado. Y no está de más recordar que Last Dimension está terminado hace más de un año. Solo que sí, esa es la realidad. Tristemente, lo que no sabemos que fue cuál fue la decisión y por qué se tomó de dividirlo en dos. Eso, ese es el pecado original. Pero ya está terminado. Estoy seguro que ya existen capítulos de la saga del cielo. Yo también. Yo también. Yo también estoy seguro. Por lo menos los storyboards. Por lo menos sí. Uno que otro storyboard. Yo creo que algún storyboard puede ser, pero capítulos terminados al 100% no estoy tan seguro. En el sentido de terminados de que ya los creó, la hizo la historia. Pues, sí. Eso puede ser. Sí, algunos storyboards incluso puede tener. Cuidadito. Cuidado, que no los tenga. Sí, porque... Alguno. Sí, esa ilustración que nos regaló de Seiya con el Monte Olimpo atrás, no... No es por nada, o sea, eso no es costumbre del maestro estar haciendo esa clase de cosas. ¿Dónde está? Vamos a ver, aquí está. No, ese diseño no salió de manera... No, va a presumir la revista, seguro. Sí. Pantalla, sí, ese diseño no salió de manera gratuita, yo siempre lo dije. ¿Por qué va a sacar eso? Podría haber sacado otro Seiya random y se acabó, y no. Sobre todo porque una cosa que incluso los que admiramos al maestro Masami Kurumada tenemos que admitir, y es que realmente no es muy proclive estar haciendo muchos dibujos, así como para estar repartiendo así de buenas a primeras un dibujo así tan terminado, o casi toda ilustración lleva por lo menos un propósito, ¿estamos de acuerdo? Yo creo que sí. Eso, y aparte, sabiendo la connotación que tiene y lo esperado que es algo en ese sentido, poner algo así, solo por ponerlo... suena, o sea, sería algo muy, muy cruel, porque él sabe que si él lo pone, la gente se va a encender automáticamente con eso, y no es algo gratuito, no es que pones algo trivial, sino que es algo que la gente está esperando mucho. Yo creo que, como se ha dicho, que no fue por casualidad ni fue gratuitamente, sino fue porque quería dejar una nota ahí, un pequeño spoiler por ahí de cosas en lo que puede que esté trabajando, pues. Porque le apetecía, porque quería hacer un poquito de atención en ese sentido, pero no creo fuera gratuito tampoco. No, para nada. ¿Me debo un mensaje de Jica? Dice, está buena, yo me traje el póster y la tarjeta que te daban comprando en Gamers o algo así. Dentro de los parámetros actuales de Kurumada, ese sello en el Olimpo está muy bueno. Sí, sí, está bueno. Sí, la verdad que sí. Creo que acá la mayoría lo tenemos, porque sí. Mati creo que lo compró, César también. Yo también, no sé si Juan habrá alcanzado ahora. No, se me escapó, sinceramente, se me fue. Como otras cosas en la vida. Bueno, ya está Jorge Pérez, qué milagro. De milenios que no lo veía. Antiguo contertulio de Universo Sensei. El que así se fue a buscar la soga de los Canvas, la tercera temporada. La tercera temporada de los Canvas, exactamente. ¿Ya la encontraste todavía? Está conectado, hoy es verdad, tío. Hola, sí, Jorge, sí. Tío. Años. Para el que no lo sepa, muchos integrantes han ido rotando con el paso de los años. Claro, él estaba antes que Polus, que Hazard. Uh-huh. Sí, de la vieja guardia. Yo alcancé a estar una temporada y media, creo, completa con él. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Si sí, yo entré en la etapa que todavía Universo Sensei estaba en el Evox todavía. No habían hecho el salto a YouTube todavía. Vuelve, Jorge. Sí, Jorge, pues en una de esas... A la temporada del... Ahora, siempre que preguntaban con él era que se había ido a buscar la tercera temporada. No. Dice Jica que, es el que Apollux pidió que saquen para entrar él. Sí, ese mismo. Qué cruel. Jica. Pero bueno. Un saludo a Jorge, por supuesto, que son muchos años, ha pasado mucha gente, han ido y venido. Sí, yo recuerdo haber escuchado a Jorge. Había, si no recuerdo mal, creo que, si no que Juan me corrija, porque Juan también lleva un montón de años aquí. Sí. Había una chica que era, ¿cómo se llama? Adriana, creo que era de una chica de México, creo, sí, que Adri. También. Adriana. Cuando a la época de Omega, estaba Adri. Uh-huh. Sí. Eso fue antes también de Pollux, me acuerdo. Y también estuvo Yami. Sí, Yami 11. Pilar. Pilar. Pilar, a ella sí. De hecho, ella creo que me suena que volvió para un programa. El año pasado. Un programa especial estuvo un rato con nosotros. Estuvo ella,
Sí, pues yo consigo contacto con ella, porque ella es de Tenerife. Yo la he visto ya en persona. Y había otra chica más. En Glory Roller estuvo. Un tiempo muy breve, pero también estuvo. Hubieron unas cuantas. Sí, después. Dice, después se lo tuvieron una fiesta de pijas. Sí. Después dice Carlos, ¿hubo mujeres en Universo Saint Seiya? Claro. Sí, pero ahora es cuando yo veo más tensión sexual, ¿eh? Y hoy las espantamos a todas. Eso pasa ahora, porque siempre estamos en fiestas de muchachos, hombre. La tensión sexual se da desde que llegó el cabello de Mati, sobre todo. Se da esa tensión. Exacto, sexual. Llegó el se cabello. Llevó demasiado. La melena desatada. Pero no podemos olvidar, ya que hablamos de Jorge, también estuvo Sergi, que era el que se dormía, se pegaba las siestas mientras hacíamos los programas. El que nadie le entendía, pero estaba ahí. Y después Carlos tenía que editar el programa para subirlo a Ivo y tenía que borrar el ronquido de Sergi. Sí, ¿Qué más estaba? Y Sergi es la leche. Es una persona bellísima. Yo lo conocí en persona cuando fui a Vitoria y te digo, una maravilla de persona, pero tenía eso, los programas se quedaban sopa, porque él es como las gallinas, se acuesta súper temprano y se levanta súper temprano. Es una persona muy peculiar, pero una maravilla, bellísima. Sí, es bastante peculiar su publicación y todo. Es que engaña, cuando lo conoces en persona descubres un ser bastante distinto, pero sí tenía eso, que en los programas, claro, él vivía con los padres y tal, entonces apagaba la luz, me hablaba bajito y tal, ponía el programa bajito y claro, a esas horas pones tú un ronroneo, todo oscuras y tal, vamos, cae, claro. Cae. Además que su acento era bastante particular para los que somos fuera de España, sí. Por decirlo, o sea, se entendía que murmuraba y hablaba bajo, o sea, toda la combinación. Aparte, eso es porque es del norte, ¿no es cierto, Juan? Él es del norte. Sí, él es del sur del norte. O sea, la gente del País Vasco lo considera al sur porque Vitoria está al sur del País Vasco, pero realmente es del norte porque el País Vasco da el Cantábrico, ¿no? O sea, así es. Y lo que pasa es que él se sumaba, aparte de la manera que tiene de hablar, que es como bien apunta César, muy susurreante, que lo hacía pues eso, ya cuando los padres estaban durmiendo. Entonces él procuraba siempre como hablar como muy bajito, como muy sin pronunciar fuerte. Y además no sabe celular. Se sumaba. No, ¿cómo? Usaba micrófono, usaba el celular, no usaba micrófono, o sea, peor todavía. Yo creo que sí, él usaba el teléfono, sí, el celular. Sí. Aquí dice Jorge, de mi escuela son Carlos, Salvador, Cancer Saint, Pilar, Rip the Ripper, Danielos, Adriana von Falcón y Asgard. Ya después el complemento en el chat. Rip vuelve de repente. De vez en cuando aparece. Es como aparece. Lo que pasa es que es por temas familiares, creo que tenía, de trabajo, y ahora está en un momento un poco complicado. Entonces, Hablando de la gente que vuelve, quería mencionar que ya Julián se reportó. Está bien. Ha estado, como dijeron acá, que estaba ultimando todos los detalles para no tener nada pendiente cuando lo operen. Así que ahí está. Así que. Sí. Sí, aquí nos pregunta también. Lo iban a operar ya. Aquí nos preguntan también si Kansas Sai estaba antes que Pollux y el caso mío de Asgard. Sí, estaba antes. Yo no digo el año porque no me acuerdo, sinceramente, pero... Si no recuerdo mal, porque yo estuve revisando los viejos Evox, sobre todo cuando con Carlos estuvimos acomodamos el Evox para seguir actualizándolo y seguimos subiendo los programas ahí para los que le interesen escuchar y no ver en YouTube y demás. Yo creo que Juan apareció a partir de la segunda temporada, me parece. Sí, puede ser. En la primera temporada, los únicos que estaban eran Carlos, estaba Sergi, y creo que había otro muchacho que ahora no recuerdo el nombre, que ya no está más, tuvo solo esa primera temporada. Salva entró en la segunda temporada. Okay. Deberíamos de hacer una publicación de así de Universo Saint Seiya con las fotos de cómo comenzamos cuando empezamos y después cómo estamos ahora. O sea, cómo hemos cambiado a lo largo de todo. Ahora estamos hecho mierda. Yo tenía el pelo negro y todo. ¿En serio? ¿Ya ves? Es tu futuro, César. Sí. Vamos para viejos viejo frikis. O sea, pero como decía un viejo compañero mío, mejor quedarse con el pelo blanco que pelado. Sí, yo lo digo. A mí yo estoy poco poblado, pero todavía tengo pelo. Yo me conformo con eso. Yo firmo. ¿Dónde hay que firmar? Más vale peinar cuatro canas que no peinar nada. Y yo siempre digo que eso es lo que le agradezco a mi papá. Lo único bueno que me dejó
El pelo. Ay, pelo. Tiene como 80 años todavía, ya tiene pelo todavía. No, no está calvo. O sea, yo lo veo y digo, gracias, papá, porque así voy a hacer. Sí, de todas maneras, tú sabes que la gente que hace. Qué bueno que Mario no está el día de hoy, porque si no. Mati está así. ¿Qué dice? No, yo tengo, sí, ya quiero mis canas luego, tengo un montón, pero no se notan mucho, pero por genética es mitad y mitad. Ya estamos desvariando, ¿no? Porque ya va siendo hora de ir cerrando. Muchísimas gracias a toda la gente que ha estado en el chat, a la gente que ha estado compartiendo con nosotros con los superchat, a Felipe, a Benjas, a Cloud. Y bueno, y a todos los mecenas que han estado con nosotros aquí en el chat, a Jica, por supuesto, que se tuvo una vueltita para estar un rato también. Así que, gente, muchísimas gracias. Esta semana puede que haya algún videito más aquí en el canal, esténse atentos. Y ya la semana que viene recuerden que, de no pasar nada raro, el miércoles habría programa en directo porque tenemos que analizar el primer capítulo de la serie CGI de la tercera temporada. Se vienen los debates picantes. Traseros de Young para hablando César. De eso, pequeño fan, en 3 minutos se va a estrenar el siguiente video repasando el Next Dimension que estoy haciendo con Mario. Así que en mi canal, en 3 minutos, literal. Un saludo a Mario. Y creo que Pollux también va a subir un pequeño video y Juan estaba en eso también. Así que estén ahí dejo el link en el spam. Tengo preparado todo nomás que para terminar el directo y mandarlo. Sí. Así que ya saben. Estamos todos video en el canal. Video en el canal de César, video en el canal de Juan, video en el canal de Pollux y también, por supuesto, los chicos de Douga. Así que... No, pero en este caso es el de Mid-Cloth Experience. Mid-Cloth Experience, ya desde mañana retomo. Ah, sí, bueno, porque Mati creo que Mati recibió un material de Japón, así que esténse atentos. Lávalo, Mati, lávalo ahora que vienen con bacterias, ahora sí vas a tener los sí, que... Sí, ¿verdad? Algo que morir. Échales ahí. Así. Así que bueno, dámelo, dámelo. Esta semana, video también aquí en el canal, no solo este directo, va a haber un video aquí en el canal de YouTube. La semana que viene ya vuelven los miércoles con los análisis de los capítulos de la serie CGI y probablemente también un directo donde vamos a seguir con los resúmenes y análisis y debate del Next Dimension con el señor Salvador Márquez Arena y los resúmenes de 5 minutos. Exacto, 5 minutos. Vamos a darle 5, vamos a ser generosos, 5 minutos. No, si ya le da 5, entonces ya... Llévate almohada y demás. Bueno, gente, muchísimas gracias, buenas noches y esténse atentos a todos los canales y nos estaremos recontando con más de Universo Sensei y con nuestra franquicia. Bye. Saludos a todos. Chau, chau. Hasta luego. Chau.